Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Y aquí continuamos con un episodio más de Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. Y bueno, chicos, tenemos que ir al puerto a avisar al entrenador Hillman. De acuerdo, salimos de la Royal con ese. ¡Wow! Con eso. Con ese pedazo de historieta, ¿no? Que nos pasó ayer. Increíble. Y en fin, a ver. Vale, ya hemos vuelto a Emine. ¿Y qué ha pasado ahí? A ver. Esto tiene mala pinta. Entrado de esta rodeada de guardias. Sal pitando, muchacho, deprisa. Lo deben haber pillado cuando intentaba liberar a otro niño. Entrenador Hillman. Chicos, llegáis justo a tiempo. El remo, si os oponéis a nosotros, os destruiremos. ¿De dónde salen estos tipos? Rayos, nos han rodeado. No podemos con tantos a la vez. ¿Qué hacemos, Mark? No parece que tengamos otra alternativa. Tendremos que derrotarlos. ¿Estáis todos bien? ¿Sois vosotros? Hemos venido a ayudar a Yud. Sí, parecía que estabais teniendo problemillas. Siempre atacando a tortas y a locas. ¿Es que no pensáis ir a una estrategia más elaborada que esa? Hutch, Waldon, Swing, me alegro de veros. Perdona, Yud, nos acabamos de enterar por Bloom que venís hacia aquí. Hemos venido lo antes posible. Ya nos podemos echar las después. Vamos a daros una lección a estos. Genial, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Jeje, cuenta con nosotros. Qué bien. Sienta recibir instrucciones de Yud en el campo después de tanto tiempo. Ya nos encargamos nosotros de estos centurios. Vosotros id a ayudar a ese viejo cascarrabias que tenéis por entrenador. Gracias, chicos. Vamos, Mark. Apartamentos sin contemplaciones a cualquiera que os intente oponer en nuestro camino. Vale, una pachanga. Mete el primer gol. Vamos allá. Astro remate. Y toma. Ahí está. Golazo. ¡Qué trayazo! Dice. Perfecto. Sube de nivel al 21. Perfecto. Vaya, vaya. Parece que os habéis librado de los guardias por ahora. Gracias, os habéis sido de gran ayuda. Jeje, no lo hemos hecho por ti. Los únicos que nos preocupan aquí son Joe y Dave. Bueno, nos habían dicho que la nueva Royal Academy tenía que estar por esta zona, ¿no? Dudo que podamos fiarnos de nada de lo que dijo el mendrugo aquel. Por esta zona, dices? Pues yo he estado mirando por todo el puerto y no he visto nada. Tal vez sería buena idea echar otro vistazo. Vale, voy a curar, ¿vale? Primero. Y aquí hay para hacer una... ¿cómo se dice? Para hacer un entrenamiento especial, ¿no? Robar el balón al equipo rival. Escapo. No me apetece. Venga, que sí, me parece genial. Me parece un entrenamiento aquí. Vamos a hacérselo a Janus. ¡Lol! ¿En serio? LOL. Qué random, tío. Qué random, chaval. Al agua, tú. Al agua, patos. Venga, vamos. Vamos con cegada. Ya está, perfecto. Pam, 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 pam. Nivel 22 para Tori y Mark. Y bueno, a ver qué pasa. El capitán de la nueva Royal dijo que estarían por aquí. ¿Es adelantada la Royal Academy Redux? Hay un montón de cuervos. Aquí no hay ningún instituto. Pues eso parece. Puto Mark.
Se ha quedado ahí, ¿sabes? Aquí estamos, chicos, en el campo de la Royal Academy Redux. Ya hemos visto a Sanford y a Kevin, ¿no? Era Kevin. ¡Dark! Normal que nos encontramos en la Royal Academy Redux. Es un submarino. Así que el monstruo marino que nos habló Oswald era un islote. David Joe, ahora os rescatamos. Un momento, chicos, es demasiado peligroso ir solos. Aquí cada uno a su bola, lo de siempre. Lo que van de tranquilos y serenos son luego los primeros en perder la chaveta cuando las cosas se ponen feas. Jude, eran esas. Eran. Antes eran compañeros de equipo de Sanford y King, ¿verdad? Todavía lo considero compañeros míos. Entiendo. Vamos, Jude, tenemos que detener a Dark y rescatar a tus amigos. Tened cuidado, no sabremos qué sorpresas nos tendrá preparadas Ray Dark esta vez. Tranquilo, no importa qué artimañas utilice. Nosotros venceremos jugando limpio. ¿Estáis diciendo que nos vamos a meter en este chatarro? Con vosotros no se aburre uno nunca. Adentro, chicos, vamos allá. David Joseph, os sacaremos de ahí enseguida. Confío mucho en Mark, es imposible que Dark pueda con ellos. Pero aún así no estoy tranquilo. Está a punto de pasar algo malo. Vale, encontraste la nueva Royal, sube a bordo. Vamos allá entonces. Pues entramos. Ya nos encontramos con Ray Dark, Joe y Sanford enfrente de la nueva Royal. Dark, ¿cuánto tiempo, Mark? Más demasiado. Lo mismo te digo, Jude Sharp. Dark, ¿cómo? ¿Ya no me llamas comandante, Jude? Me partes el corazón. Dark, ¿qué es lo que estás tramando ahora? Jua, jamás serías capaces de comprender mis planes ni lo que significa esta nueva Royal Academy Redux. Si no hubieras huido de mí, ahora mismo lo comprenderías todo, Jude. Te equivocas, no huí a ti. Corté todo lo que venía a ti. Ray Dark, ¿tienes alguna reacción con la Academia de los 6 ataques? Entrenador Alien Sealer, ¿verdad? Es un placer. Bueno, le puedo decir que me estoy limitando a tomar prestada la fuerza de su majestad el emperador de la Academia Helios. ¿El emperador de la Academia Helios? ¿Y quién rayos es? Se refiere al jefe de la Academia Helios, ¿verdad? En primer lugar, os devolveré a los inútiles de vuestros amigos. Consideradlo un detalle por mi parte. Pobrecillos, qué pena me dais. Parece que Yuz os ha vuelto a usar como chivos expiatorios. ¡Ah! ¡Eh! ¿Estáis bien? ¡Uf! Jaja, tan solo están jugando con ellos y mira cómo han acabado. No se puede ser más paquete. No me extraña que Yuz los mandara a tomar viento fresco. Vais a pagar por esto. David, Joseph, razonar. Vas a jugar contra nosotros, Yuz. Y me mostrarás el mundo tal y como tú lo ves. David, te has lavado el cerebro por completo. No pienso perder este partido. Me niego a sufrir una humillación delante de... Que empiece la juerga. Prepárate, guapito de cara. Nos vamos a divertir. Me las pagarás, Calef, y también, Dark. Acabaré con todo esto, esta locura de una vez por todas. Bueno, pues chicos, volvamos allá. Partido contra la Royal Academy Redux. Aquí estamos, chicos. Vamos allá. Menudo partidazo que se viene encima. La victoria lo es todo y la vida de un perdedor no tiene razón de ser, todo el mundo lo sabe. Sigues sin reconciliarte con tu pasado, ¿verdad, Ray? Me das pena. Vamos, que empiece la fiesta y ahora de darle un buen abrazo a los viejos amigos, o más bien, a achucharlos un poco. Si hasta os hemos preparado una sorpresita especial, vais a alucinar. No saldréis con la vuestra. Lo que importa es que en el fútbol es divertirse, no ganar o perder. Por lo menos eso es lo que yo siempre he creído. Pero esta vez es diferente, estamos aquí para ganar este partido y enseñarle a Raider que está muy equivocado. Vamos, dentro de un rato ya no tendréis ánimos para tanta sonrisita.
Raymond versus Royal Redux. Let's go. Vale, vamos allá. Vale, un segundo. Por esto. Vale, vamos a cambiar. Vale, voy a poner esta formación. No. La doble esta estaba muy bien, pero voy a poner esta ahora mismo. Por la simple razón de que... Vale. Nathan lo ponemos por aquí. Y vamos a cambiar a Conwell por Janus. Perfecto, de momento esta alineación me gusta más. Vale, tenemos en la portería Mark, seguido de Jack Ivanian en defensa, con Bobby y Nathan. En el medio centro tenemos a Eric Tori Janus en un extremo, en el extremo izquierdo, Jude en el extremo derecho, y tenemos a Frost y a Kevin como puntas. La Royal Academy Redux está formado por King en la portería, con Belser, Helen, Virgin Messer y Bamboo. De defensas tenemos a Stonewall en medio centro con Spark y Sparrow, y en la delantera tenemos a Sanford y a Yam. Empezamos el partido. Misma táctica de siempre, chicos, ya la sabéis. Entramos por las bandas, la pasamos... ¡Oh! Mal, qué mal. Vale, vale. Vale, llegamos. Vamos a tirar con la ventisca eterna. Vamos allá. Toma. Y usa colmillo de pantera. Figura, que no se te suba la cabeza. Aquí no entra ni una. Paso del colmillo de pantera, que es una técnica prohibida, si no me equivoco, o algo así era. Joder, ¿vais a sacarla de ahí o qué? David, esa es la super técnica, es una super técnica prohibida. David. Ah, ¿has visto, Jude? Ese es mi primer emperador número uno. ¿Sabes que el pingüino emperador no está prohibido, David? No vuelvas a hacerlo, por favor. ¿Qué pasa, Edu? ¿Tienes miedo que te supere? Por supuesto que no, ¿no te entiendes? Si usas super técnicas otra vez, tu cuerpo, la vida de un perdedor no tiene razón de ser. Haré el pingüino emperador número uno mil veces así consigo ganar. Gracias a esa técnica soy tan bueno como tú, o incluso mejor. Voy a llegar mucho más alto de lo que llegarás tú en toda tu vida. David, el pingüino emperador número uno es increíblemente poderoso, pero por... ¿Porque Sanford se lastime cada vez que lo usa? ¿Por qué está prohibida esa super técnica, Jude? ¿Por qué has dicho que no vuelva a hacerla? El pingüino emperador número 1 es una técnica que desarrolló el mismo Ray Dark. Cada vez que un jugador la usa, sus músculos adquieren una fuerza super destructiva. Si se usa dos veces en un partido, puede poner el cuerpo del jugador al límite. Si vuelve a usarla una tercera vez, ¿al límite quiere decir que no podría jugar al fútbol nunca más? De hecho, lo primero que hice cuando me convertí en capitán de la Royal Academy fue prohibir ese tiro. Pobre David, ¿por qué le habrán hecho cometer una imprudencia como esta? Ay, sí, pobrecillo, ¿por qué será? Pero, ¿qué más da? ¡Adelante, chicos! ¡Ja, ja, ja! No. ¿Pero qué diablos estaban pensando estos chavales? ¿Qué es eso de arriesgar sus vidas por un partido de nada? Puto Banian. Puto Scotty. Siempre pensando en él, ¿sabes? En fin, misma táctica de siempre. Ah, fuck. Qué mal. A ver. Vamos. Vamos a hacer barrido defensivo. Y nos pasa. Vamos 1-0 perdiendo. O sea que mucho cuidado. Vamos, Scotty. Vamos con el campo torbellino de Scotty.
Ahí está el buen Scotty. Ahí está, perfecto. Vamos allá otra vez, pingüino emperador número 1. No, no lo hagas, David. Jude. ¡Ah! ¡Jude! Maldito sea. No ha habido manera de atajarlo, pero al menos deberías haberlo ralentizado un poco. Mark, puedes pararlo. Muy bien, déjamela a mí. ¿Eh? ¿Has parado el disparo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! La próxima vez marcaré, la próxima vez. Pero si ya he realizado dos veces, es súper técnica. Tenemos que detenerlo como sea, no podrá sobrevivir a otro tiro. Saul, la próxima vez que coja el balón me voy a la defensa. No podemos permitir que haga otra vez el pingüino emperador número 1, ¿eh? Sé que debemos detenerlo, pero ¿por qué tú, Kevin? Soy el único que tiene suficiente fuerza como para desviar sus tiros. Además, sé cómo se siente, ¿eh? Sé lo que se siente. Yo solía sentir así respecto a alguien de nuestro equipo. Axel Blaze. Por eso no tengo que hacer, algo. Ese chico me recuerda cómo era yo antes. Kevin. Vamos a pasársela aquí. Se la pasamos a Jude. Vamos allá, Jude. Sigue adelante. Vamos a hacer espejismo de balón. Ahí está, perfecto. Vamos a usar otra vez espejismo de balón. Oh, pero nos gana su escáner de defensa. Nos lo ha robado bastante fácil. No podemos dejar que tire. Por eso vamos a hacer el muro. Perfecto. Y fin de la primera parte con 0-1. Bah, ¿pero qué les pasa a estos dos? No venían a la Royal Academy, que es tan poderosa. No vale para nada. Dirigir a toda esa chusma no es nada fácil, ¿verdad, guapito de cara? Tú no puedes compararte con Jude. Tienes razón, no tiene sentido compararme con un perdedor como ese. Yo soy especial, no pienso perder este partido de ninguna manera. No importa lo que suceda a estos dos imbéciles, la victoria lo es todo. ¿Pero de qué habla este chaval? Entrenadora, tenemos que abandonar. No, el partido va a continuar. Pero entrenadora, esas son mis órdenes. Mi misión es formar un equipo lo suficientemente fuerte como para vencer a la Academia de Lewis. No podemos perder. Ahora no podemos parar. Jude, si abandonamos el partido quizás consigamos salvar a David por el momento. Pero si permanecemos bajo el control de Ray Dark, seguirán usando esta técnica una y otra vez. Oh, por todos, tenemos que continuar jugando hasta que se den cuenta de que se equivocan. Debemos demostrarles que no necesitan usar técnicas prohibidas para ganar. Es nuestra única oportunidad de salvarlos. ¿Estás seguro de que dará resultado, Jude? No, pero hay que intentarlo. Jaja, lo siento. Bien, ¿lo estás viendo, Seymour? Este es el fin del Raimon, mi retorno. Dark, tanto se ha desvirtuado el amor que sentías por el fútbol, me das pena. En fin, chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hemos jugado la primera parte, en el siguiente episodio jugaremos la segunda parte del partido. Así que bueno, espero que os haya gustado, le deis a like para todo lo demás y ya sabéis que os podéis suscribir, que es gratis. Un saludete, chicos, y hasta la próxima. Adiós.